El déficit hídrico en la comuna de Ancud continúa empeorando, esto pese a las últimas lluvias caídas, una situación lamentable que comparada con el verano del año pasado muestra evidentes incrementos. A esto se le suma la extracción indiscriminada del pompón. Según el encargado de esta materia, las napas subterráneas estarían completamente secas. Lamentablemente este año, a diferencia del último verano, la situación es más grave aún. Tenemos sectores con déficit hídrico que no tuvimos el año pasado y más sectores involucrados en la falta de agua. Los pozos se han secado de forma mayoritaria respecto del último verano. Lamentablemente la lluvia que cayó dos días atrás no hizo que el problema se terminara, por tanto estamos diciendo de que tenemos un problema importante en las napas subterráneas de nuestra isla. No está recogiendo el agua, el tema de la sacada indiscriminada del pompón, la forestación importante de bosques de eucalipto ha hecho de que nuestras napas prácticamente estén secas, absolutamente. Prácticamente toda la zona rural estaría viéndose afectada. Son cerca de 48 los sectores los que diariamente están a la espera del anhelado recurso vital, tanto para el consumo humano como de animales, ya que en algunos sectores los pozos siguen absolutamente secos, producto de las altas temperaturas registradas este verano 2014. Se espera que a inicios del mes de febrero se incorpore un tercer camión aljibes para ayudar en la distribución del agua potable para los sectores rurales y urbanos que están siendo afectados por la falta de este recurso. Aquí tenemos alrededor de 48 sectores que están con problemas hídricos y de todas las zonas. Tenemos la zona de Guapirilacuy, tenemos la zona de Lechagua, tenemos la zona de Ruta 5, tenemos la zona de Belvén, Aguas Buenas, Linao Latiza, Guapilinao, es decir, toda la comuna, el sector rural está con problemas hídricos en este minuto. Estamos trabajando con dos camiones aljibes en este minuto y va a entrar en operación un tercero en el mes de la primera semana de febrero. Con eso vamos a distribuir los camiones por zona y vamos a tratar de llegar a mayor cantidad de vecinos que están con problemas. Hoy día, lamentablemente, las distancias que hay entre los sectores rurales de nuestra comuna está haciendo que los camiones hagan dos vueltas en el día, uno, un tercero, cuando empezamos con en la mañana para recargar, porque estamos entregando agua potable nosotros para el consumo humano, lo que significa que el camión cada vez que va a los sectores rurales tiene que volver a la comuna, cargar agua y devolverse a los sectores. Estamos entregando alrededor de 60.000 litros de agua en el día aproximadamente. Y algunos días un poco más, dependiendo de las horas en que concluyamos con la faena. Se destaca la realización de algunas campañas anónimas para recolección de agua para los vecinos afectados, una complicada situación que afecta principalmente a las zonas rurales. Se espera que con los 60.000 litros de agua que se reparten diariamente con estos tres camiones se pueda dar abasto a la gran necesidad de este recurso, el que se agudiza cada día, quedando aún casi dos meses de altas temperaturas.